vamos a hablar de un proceso histórico que termina con miles de desaparecidos y un reparto de la riqueza mucho más injusto. No, en este caso no estamos hablando de la última dictadura argentina. Vamos a ocuparnos de un proceso que comenzó en la década del 30 en España. Sí, España. Ese país latinoamericano que por alguna confusión la geografía ubicó en Europa. Es sobre una adorable familia de terroristas etarras que si no están persiguiendo mujeres, están peleando con algún infeliz. Hoy, España es una monarquía. ¿Qué no habían cerrado ya ese antro? No, Krusty, no lo cerraron. Siguen existiendo monarquías. Esa forma de gobierno donde hay un rey al que no vota nadie y que heredó el poder de su papá. Pero no siempre fue así. Entre 1931 y 1939, por ejemplo, España fue una república. ¿Qué es una república? Básicamente, se llama república a todas las formas de gobierno que no son una monarquía. En el caso de la España de la década del 30, junto con la república llegó la democracia. Y con ella llegó la revolución. ¿Qué? Che, ¿sabes qué? Con este episodio tengo un problema yo, porque banco a la República, pero mi apellido es Rey. En aquellos tiempos, los conflictos se acumulaban por todos lados. Cuando en una sociedad existen múltiples conflictos que se retroalimentan entre sí, estamos ante una crisis. Y de las crisis, muchas veces nacen las revoluciones. La década de 1930 en España estará marcada por múltiples levantamientos populares. Como en la Rusia de 1917, en la España de 1931 había una sociedad desigual y combinada. Es decir, era un país en el cual te encontrabas industrias modernas en unas pocas regiones, como el País Vasco o Cataluña, rodeadas de inmensas extensiones de campo, donde se vivía, trabajaba y moría en condiciones similares a las de la Edad Media. Che, me parece que esto yo ya lo dije en otro lado. A lo que debe agregarse un elemento que sigue pesando en la política española al día de hoy, y es que se trata de un país plurinacional y plurilingüe. Es decir, es un país donde existen varias nacionalidades e idiomas. Está el castellano, que es el idioma que hablamos nosotros, pero también el vasco, el gallego, el catalán y otros. Esta diversidad es la base de una tensión constante en España, con dos posiciones que viven enfrentándose. El centralismo, por un lado, que apunta a concentrar el poder en Madrid, y el regionalismo o federalismo, por el otro, que defiende la autonomía y la identidad de las distintas regiones. En 1936 gana las elecciones el Frente Popular, una coalición de izquierda. Como parte de su programa, estará a garantizar la autonomía de las regiones, inclinando la balanza hacia el federalismo. También defender la plena ciudadanía política y social de las mujeres, una conquista de la República. Y por último, lo más picante del menú, liberar a los presos políticos que llenaban las cárceles. En este clima favorable a una actualización de España a tiempos más modernos, aparecerá lo que se llamó el Poder Rojo, un impresionante despliegue de movilización y empoderamiento de las clases populares. En determinadas ciudades, algunas importantes tareas de gobierno pasarán a ser gestionadas directamente por los sindicatos obreros. En el campo, comenzarán a producirse tomas de tierras. Los ricos perdían grandes extensiones de campo, que en muchos casos eran puestas a funcionar de manera cooperativa entre los campesinos. En el episodio titulado ¿Qué es la revolución? No te lo dijimos, pero ahora sí. La revolución, en singular, no existe. Todo proceso revolucionario está compuesto por varias revoluciones que ocurren al mismo tiempo. Ante esta situación, el ejército dará un golpe de estado, que fracasará en la mayor parte del territorio español. Sin embargo, los golpistas se fortalecerán lo suficiente como para desatar la llamada Guerra Civil Española, un desafío a la joven democracia republicana en nombre de los intereses de las minorías privilegiadas. Estos militares golpistas, junto a un grupo cada vez más fuerte de agrupaciones de derecha, lograron triunfar después de 3 años de combate, el 1 de abril de 1939. En ese triunfo será clave el apoyo militar, nada menos, que de la Italia fascista y la Alemania nazi. También será determinante la soledad de la España republicana. Las muy democráticas potencias occidentales defenderán la no intervención y no le tirarán ni una soga al gobierno democrático español, que solo contará con la ayuda de la Unión Soviética y de miles de voluntarios y voluntarias que irán a combatir como milicianos. Los ganadores de esta guerra serán liderados por Francisco Franco, quien luego de la victoria gobernará España como dictador durante más de 35 años. Su gobierno presentará fuertes puntos de contacto con sus aliados internacionales, es decir, con los fascistas y los nazis.
los hará muy similares su ideología fuertemente anticomunista, su pánico y violencia ante toda forma de protesta social y su política de eliminar las organizaciones sociales para reemplazarlas con las propias, controladas desde el Estado, como los sindicatos verticales, que agrupaban a trabajadores y empresarios en una misma estructura y eran controlados por funcionarios de gobierno. Sin embargo, el franquismo español tendrá algunas características distintivas. En primer lugar, si bien en España habrá numerosas agrupaciones de nueva derecha, una base muy importante de su poder serán las agrupaciones tradicionalistas y, sobre todo, la Iglesia Católica. En segundo lugar, el franquismo durará muchísimo más que el régimen nazi y el fascismo. De hecho, en la década de 1950, los Estados Unidos y las muy democráticas potencias occidentales, todas enemigas de Hitler y Mussolini en la Segunda Guerra, recibirán a Franco a los besos y los abrazos. Tengo miedo que termine muy mal esto. Claro, los tiempos habían cambiado y parece que todo valía a la hora de buscar aliados en la lucha contra el comunismo. Hijo de puta, acahuete. El peso de la dictadura franquista sobre el pueblo español sigue hasta nuestros días. El Reino de España ha hecho del negacionismo su política permanente. Desde América del Sur, humildemente nos preguntamos, ¿es posible construir una democracia de espaldas a un genocidio? ¿Por qué no te callas? Entender la situación española en la década de 1930 como una situación revolucionaria nos permite darle otro contexto y a la vez plantea preguntas importantes. Por ejemplo, ¿qué estrategia debía seguir la democracia republicana para poder triunfar? ¿Debía frenar las distintas experiencias de poder rojo para concentrarse en la guerra? ¿O la única forma de ganar la guerra era alimentando las experiencias revolucionarias, como la toma de tierras o el reparto de armas entre la población? Por otra parte, entender la represión franquista como un genocidio nos abre la puerta a analizar las similitudes entre esa dictadura y la que sufriría la Argentina a partir de 1976. Pero eso será tema de otros episodios. Hasta la próxima. No Future intenta ser un podcast educativo sobre ciencias sociales. Lo armé para mis queridos alumnos y alumnas, pero si no lo sos y lo querés difundir, hacelo. O no lo hagas. Total, es gratis. No tenemos redes sociales, pero podés escribirnos a matias.rey@bue.edu.ar. Nos interesa construir comunidad y nunca olvidar cuáles son los objetivos de la vida según Úrsula Le Guin. La expansión en complejidad e intensidad del campo de la vida inteligente. Curiosidad, aventura, deleite. Chao.